Alerta a todos, mucha atención a la siguiente noticia internacional. Estados Unidos no aprende, o por lo menos el presidente es quien no está convencido que Irán no es realmente un país confiable, al que no se le puede creer ninguna buena intención de paso colaborar con la misma. En muchas ocasiones Irán ha confirmado que está dispuesto a aplicar su intención de producir elementos nucleares, y los pactos anteriores los ha irrespetado, razón por la cual el expresidente salió del pacto falso para hacerse a un lado, generando un presente importante y de fuerza que evitara que los demás países tomaran por débil a la nación norteamericana. Déjenos saber en la caja de comentarios de dónde nos observa y suscríbanse. EU dice que está cerca de reactivar el pacto nuclear con Irán mientras que los críticos advierten sobre los riesgos. Estados Unidos, EU, estaría llegado a la etapa final de las negociaciones con Irán, en las que busca restaurar el acuerdo del 2015 antes de que Irán continúe con sus actividades nucleares, según dijeron funcionarios de la administración el ilegítimo el lunes 31 de enero. Además, aseguraron que el tiempo para este proceso se está acabando. Estamos en la recta final, dijo el funcionario a los periodistas en una teleconferencia el lunes, acorde a lo que reportó The Hill. Esto no puede durar para siempre debido a los avances nucleares de Irán, agregó. Irán y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Inglaterra y Francia más Alemania, firmaron el acuerdo de Obama en 2015, denominado Plan de Acción Integral Conjunto, POA, para prevenir el programa de equipos nucleares iraní. Sin embargo, el expresidente El Titán anunció el 8 de mayo de 2018 que se retiraba de este acuerdo e impuso fuertes sanciones económicas a Irán. El Titán alegó que el acuerdo no estaba siendo cumplido por las autoridades iraníes, quienes en 2017 anunciaron un aumento del 150% en su presupuesto militar para desarrollar misiles de largo alcance, drones equipados y capacidades de conflicto cibernético. El expresidente buscó formar un nuevo acuerdo nuclear más estricto, exigiendo al régimen iraní no solo que detenga su desarrollo de tecnología nuclear, sino también su programa de misiles balísticos, su apoyo al terror y milicias en la región y todo tipo de actividades desestabilizadoras. Pero el Titán no logró materializar ningún nuevo acuerdo. El ilegítimo ordenó al Departamento de Estado que iniciara negociaciones con Irán como una de sus primeras acciones desde que asumió la presidencia, y su administración ha manifestado estar comprometido a revivir el acuerdo original, pero diagramado algunas acciones alternativas en caso de que el régimen iraní no los acepte. Ahora es el momento de las decisiones políticas, dijo el funcionario en comunicación con los periodistas. Ahora es el momento de que Irán decida si está preparado para tomar las decisiones necesarias para un retorno mutuo al cumplimiento del POA, agregó. La administración el ilegítimo argumenta que el POA es la mejor oportunidad para imponer de inmediato límites estrictos a la actividad nuclear de Irán. En ese sentido, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo a comienzo del mes de enero, todavía creemos que, si podemos volver en las próximas semanas, no en meses, sino en semanas, al POA, el acuerdo nuclear, eso sería lo mejor para nuestra seguridad y la seguridad de nuestros aliados y socios en la región. Entretanto, algunos críticos del acuerdo ven las negociaciones con preocupación. En una entrevista con María Bartiromo en Sunday Morning Futures, el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, dijo que teme que el ilegítimo permita que Irán se convierta en el 10º miembro del Club Nuclear de Naciones, lo que sería un legado con el que los presidentes tendrán que lidiar durante mucho tiempo después de que Joe el ilegítimo se haya ido, acorde a Fox News. Ya es bastante malo negociar con el terror. Esencialmente, Joe el ilegítimo les está dando un cheque en blanco y creo que, por desdicha, hacia donde se dirige esto, los iraníes están jugando con nosotros, advirtió también Ratcliffe. Además, subrayó que los principales adversarios, China y Rusia, están negociando con Irán, y no hace falta que me crean lo mal que van las cosas. Por otro lado, dijo, nuestro mayor aliado en Oriente Medio, Israel, está diciendo, Irán está jugando con vosotros. Están a punto de estallar tratando de terminar de conseguir un equipo nuclear, y tienes que volver a la campaña de máxima presión de El Titán,
pero no creo que vayamos a hacer eso en esta administración. ¿Tú qué opinión tienes sobre este tema? ¿Realmente el ilegítimo confía en Irán? ¿Será esto un movimiento para hacer acuerdos y derrotar a Estados Unidos? ¿Podrán los iraníes engañar a los Estados Unidos con buenas obras o buenas intenciones? ¿Es esto una movida política para irrespetar nuevamente un acuerdo? Tu opinión es importante para nosotros, déjanos tu comentario en la caja y la leeremos. Dentro de otra noticia importante, el hombre detrás de la traición en la Casa Blanca de El Titán finalmente es llamado. Mike Pence se retrató a sí mismo como este hombre sereno, cerebral y espiritual del Medio Oeste. Pero mirando hacia atrás en los años de El Titán, Pence y su equipo estuvieron detrás de muchos de los eventos traicioneros más significativos en la Casa Blanca de El Titán. El ex vicepresidente Mike Pence fue elegido por el entonces candidato El Titán durante las primarias de 2016. Se presentó como un hombre cristiano tranquilo y de buenos modales del Medio Oeste que amaba a su país. Lo que no sabíamos en ese entonces era lo que había debajo de esa fachada. Emerald Robinson publicó un excelente artículo sobre Pence donde investiga y descubre los muchos problemas materiales en la Casa Blanca de El Titán que Pence estaba detrás. He aquí un resumen de la obra maestra de Robinson. Robinson comienza señalando las recientes declaraciones del presidente El Titán sobre Mike Pence. Aquí hay una declaración reciente de El Titán que informamos. Robinson comienza su artículo diciendo: la razón por la que Mike Pence no ejerció el poder de impugnar legalmente las sufragios es porque Mike Pence nunca fue leal a El Titán. Es un partidario del establecimiento republicano. Había muchos problemas dentro de la administración El Titán, y el vicepresidente Mike Pence estaba en el centro de muchos de esos problemas. De hecho, siempre ha sido obvio que Pence y su personal estaban profundamente involucrados en tratar de destituir al presidente El Titán de su cargo. El doctor Peter Navarro compartió sobre la traición de Pence después del 6 de enero. Robinson comparte algunas ideas notables sobre la participación de Pence en el despido del general Flynn solo unos días después de la administración del presidente El Titán. Comencemos con la pregunta menos favorita de Mike Pence: ¿por qué insistió en que el presidente El Titán despidiera a su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, en los primeros días de la administración? La historia oficial es que el general Flynn le mintió a Mike Pence sobre los contactos de Flynn con diplomáticos rusos. Nadie se ha molestado en preguntarle a Pence exactamente cómo se enteró de las conversaciones privadas de Flynn. Piénselo, alguien fue a Pence con transcripciones de las llamadas de Flynn y le dijo a Pence que Flynn era un riesgo para la seguridad nacional. ¿Quién tendría acceso a tales llamadas telefónicas? ¿Quién querría mentir sobre la naturaleza de esas llamadas telefónicas para que despidieran a Flynn? Es casi seguro que debe haber sido el deshonrado agente del FBI Peter Strzok. Es probable que Strzok haya sido quien presionó al vicepresidente Pence para que despidiera a Flynn, porque sabemos que el asistente de Peter Strzok era Catherine Seaman, la esposa del jefe de personal de Mike Pence, Josh Pitcock. También tenemos los intercambios de texto entre Strzok y Page discutiendo la infiltración en la Casa Blanca de El Titán en gran detalle. Este fue el tema de una carta extraordinaria del senador Grassley y el senador Johnson al fiscal general Bill Barr. ¿Qué sabía Pence sobre los intentos del FBI de espiar a la Casa Blanca de El Titán? ¿Es posible que Mike Pence desconociera por completo que la esposa de su jefe de gabinete trabajaba directamente para el jefe de la unidad de contraespionaje del FBI? Sabemos que el presidente Obama le advirtió al presidente El Titán que no contratara a Flynn en 2016. También sabemos que el propio Flynn cree que Obama aconsejó a El Titán que no lo contratara porque Flynn sabía sobre el papel de la administración Obama en el espionaje de la campaña presidencial de El Titán. Retirar a Flynn como asesor de seguridad nacional de El Titán era una prioridad principal para Estado en Oscuridad. En otras palabras, Mike Pence fue la primera persona en poner en marcha el engaño de Rusia. Durante la acusación fallida del presidente El Titán en Ucrania, muchas criaturas del pantano del Departamento de Estado y del NSC salieron de las sombras para lanzar acusaciones tontas sobre la llamada telefónica de El Titán con el presidente de Ucrania, Zelensky.
Sabía que uno de los principales acusadores era un funcionario de seguridad nacional del personal del vicepresidente Mike Pence. Una funcionaria del Departamento de Estado llamada Jennifer Williams fue incluida en el personal de Pence en abril de 2019, justo a tiempo para involucrarse en la llamada a Ucrania y el juicio político posterior. Qué coincidencia que ella llegara pocas semanas antes de la llamada. Imagínese estar unos meses en su nuevo trabajo en la Casa Blanca solo para ofrecerse como voluntario para testificar contra el presidente en un juicio político por llamadas telefónicas que no le gustaron. El peor error que cometió el presidente el Titán durante su administración probablemente fue entregar el grupo de trabajo de C-19 al vicepresidente Mike Pence, porque Pence se lo entregó a su jefe de gabinete Mark Sort y Mark Sort se lo entregó a un funcionario de seguridad nacional poco conocido sin pericia médica. Si desea saber el nombre de la persona más responsable de desatar la pesadilla del medicamento del Dr. Fauci en Estados Unidos, recuerde el nombre de la asesora C-19 de Mike Pence, Olivia Troy. Troy pasó a criticar la Casa Blanca y entrevistas recientes con ella muestran una foto del Dr. Fauci en su pared. Las fuentes en la Casa Blanca dijeron que el jefe de gabinete de Pence, Mark Sort, fue literalmente la primera persona en pedirle a el Titán que aceptara los resultados de los sufragios hurtados y se diera a el ilegítimo. Como se dijo al principio, hay mucha evidencia de la traición de Pence. Mucho antes de que los votantes republicanos se sorprendieran repentinamente por la falta de coraje de Pence el 6 de enero, advertí a mis seguidores en las redes sociales que cualquier confianza en Pence estaba fuera de lugar. Las fuentes del diario en la Casa Blanca dijeron que Pence simplemente desapareció después de los sufragios de 2020. Se fue a esquiar a baile en lugar de molestarse en participar en los sufragios de 2020. Por lo cual seguiremos analizando estas noticias importantes de los Estados Unidos y el mundo, para que ustedes sigan bien informados. Te invito a suscribirte a este canal, dale clic a la campanita para que todos los días te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias, también comparte nuestro video en todas tus redes sociales, para que conozcan la verdad de Estados Unidos. Ingresa en nuestro grupo de Telegram donde te estamos esperando y también en Instagram, ya que tenemos imágenes tras cámaras de todas las personas que trabajamos en Social News. Nos vemos en otro video con más noticias de Estados Unidos y el mundo. Chao, chao.